Javi Moro Carrasco, un gusto saludarte, Javi, ¿cómo estás? Hola Delfina, buenas tardes, muy bien, acá estamos, a full por suerte. Bueno, a full trabajando y bueno, contanos porque se viene una nueva fecha, una presentación presencial y enhorabuena para este fin de semana, contanos de qué se trata. Sí, así como decís, después de mucho tiempo empezamos otra vez con las fechas presenciales, muy contentos, así que si bien es un espacio para cantidad reducida, unas 70 personas más o menos, vamos a estar junto a Miguel Pérez, una productora también de aquí, de la zona, y tenemos el gran apoyo de la gente de ahí en este espacio Reobot, de La Herradura, en Plotier. Ahí nos vamos a estar presentando el próximo viernes 16 a partir de las 20-30 horas. Como decía, con entradas anticipadas, vamos a estar presentándonos en el ciclo que se denominó íntimo, por todo lo que lleva, por ser con menos gente y por ser un espectáculo donde no tan solo vamos a cantar nosotros, sino que por ahí queremos tener como otro contacto con el público, como es así como más chico, ¿viste? Y todo eso. Así que estamos invitándonos porque realmente sabemos que va a ser una noche muy linda, muy íntima, como así lo dice el ciclo. Bueno, siempre ha sido un artista muy activo, también inclusive ahondando por el ámbito de la radio, ¿no? En FM Capital. No sé este año cómo están las cosas, realmente no me he podido indagar. Tuve 4 años de radio ahí en FM Capital, que la verdad que es muy cómico porque me llaman, yo la primera vez que iba a Cosquín, ¿viste? Me llaman por la mañana después de haber llegado recién, una noche de peñas, y yo he creído que era una convocatoria para una nota, ¿viste? Así que terminamos haciendo un programa de radio durante 4 años. Después, bueno, el año de pandemia, el 2020, no hubo programación. Y este año, por lo que sé, recién están acomodando el tema de todo lo que refiere programación. Igual hay un par de propuestas para hacer radio en otros lados, ¿viste? Pero todo esto que va y viene, es como que no te podés terminar de acomodar. Así que bueno, estamos esperando a ver qué sucede en estos días, pero con muchas ganas. Claro, sí, me imagino. Además, bueno, obviamente preguntarte, porque en el 2020 creo que te vi al principio del 2020 y estabas con muchísima actividad, muchas presentaciones, estabas metiendo, no sé si entre semana también estabas metiendo fechas y sí. Pasa la pandemia. ¿Cómo pudiste adaptarte vos? ¿Cómo lo viviste? Además, sabiendo que vivís, bueno, vivías y ahora estás haciendo otras cosas, ¿no? Pero tu labor siempre pasó por la música. ¿Cómo fue en tu caso y en tu familia? La verdad que es muy, muy difícil. En un principio, sí, como decías vos, la última que tuvimos tocata fue para la fiesta Confluencia, en uno de los escenarios alternativos. Y después de eso, bueno, ya vino el tema de pandemia y de a poquito después. Imagínate que haber terminado el 2019 con casi 70 fechas en el año. Haber arrancado el 2020 así al mismo ritmo y después que se pare todo de golpe es como muy, muy complicado, ¿viste? La cabeza, el cuerpo, lo pide porque es un tema psicológico también. Me vino bien por otro lado, así que es como que lo compenso, ¿viste? Si bien tuvimos contacto con la gente, el tema de los vivos, que es lo que durante la pandemia nos ha mantenido en contacto con el ambiente, en realidad en general con todo. Y la verdad que volver ahora, arrancamos febrero, hicimos todos los fines de semana, marzo también todos los fines de semana, y hubo un fin de semana que fue jueves, viernes y sábado, ¿viste? O miércoles, jueves y viernes. Y es como que vamos retomando. Me costó el tema del trajín, que fue un año, porque también te acostumbras, ¿viste? El tema de ruta, de noche y todo eso, pero estamos muy felices, estamos muy felices porque, y ojalá sigamos así. Pensaba yo, si seguimos cuidando y
convencido de que si nos cuidamos, vamos a poder seguir con esto. Así que, bueno, esperando que sigan saliendo fechas y que sigan abriendo espacios. Tal cual, ¿eh? En lo artístico, ¿cómo recayó la pandemia para vos en la cuestión artística? ¿Sirvió para componer? ¿Sirvió para conectarse ahí con tus proyectos? Y además, ¿cómo venís con tus proyectos musicales? Mirá, yo tenía canciones guardadas, algunas desde hace 15 años, que las escribí, ¿viste? Y como que quedaron ahí, porque después hablando con gente que compone hace muchísimo tiempo, dice, es normal, dice que vos escribas algo, lo dejes ahí, y después cuando volvés a retomarlo, digas y hasta por ahí no crees, y decís, esto lo escribí yo, y te dicen, che, está bueno, tenés que sacarlo. Entonces me sirvió todo ese año como para buscar entre carpetas, ¿viste? Todo lo que había, y como de a poquito ir mostrándolo. Sirvió, ese tiempo encerrado sirvió para un montón de cosas en lo personal, en lo artístico, y es como que me ayudó a pararme desde otro ángulo y decir, esto no me gusta lo que estaba haciendo. Tengo ganas de hacer esto. Y por ahí cuando llevas muchos años, yo en el ambiente folclórico llevo 33 años y en la música son 26. Entonces como que he pasado por varias etapas, ¿viste? Y hoy estoy en una etapa donde digo, esto no lo quiero hacer más, no quiero hacerlo de esta forma. Y por ahí estoy convencido de probarlo de otra manera y sé que me va a gustar mucho y que puede llegar a bien. Pero soy un convencido de que todo eso te lo da el trajín, los años, la gente que te cruzás, la gente que te ha puesto en el camino. El otro día recordando en un programa de radio, nombraron a una persona, un cantor, un grupo de canto que hoy ya no está entre nosotros. Y yo volví atrás, viste, esos 26 años, y yo por culpa de ese señor lo estoy cantando. Porque yo era percusionista, desde el principio soy percusionista. Y fui una vez a unos seminarios que nos daban, que nos habían otorgado de Cipolletti, y me puso a cantar. Y digo, yo no canto. No, no, usted va a cantar, me decía, viste. El gran Muñeco Ordóñez, muchos lo deben conocer. Un gran artista. Y digo, yo no canto, jefe, no, no, usted va a cantar. Y me puse a cantar, éramos cuatro en una banda, cantaban los otros tres, y no, vos vas a cantar. Me puse a cantar, luego yo sabía los temas y me dice, vos tenés que cantar. Y de ahí no paré de cantar. De ahí me fueron sumando, 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 y me di cuenta que me gustaba realmente, y bueno, ahí llevo 26 años. La Qué música. linda historia, evidentemente un oído privilegiado, Ordóñez. No, no sé, viste, y después vas atando cabo y decís, mira, ay, por esto estoy acá. Cosas que por ahí no te lo pones a pensar hasta que alguien te hace un clic, viste, y decís, ah, mira, mira lo que es. Y todo a partir de eso, todo lo que fui viviendo y fui volviendo hacia atrás también, digo, mirá cómo es la vida, viste, que la vida te va entrelazando, te va tejiendo cosas y uno te das cuenta. Hasta que te pones a analizar y decir, pasó esto por esto. De Y igual tantos yo soy años de un poquito. carrera y esto que contás, ¿cuál es el momento más memorable para vos de estar cantando, de haber compartido escenario? Bueno, fuiste telonero también de Abel Pintos, ¿no? En 2019. Sí, he tenido la oportunidad, sí, de compartir con varios artistas a nivel nacional, qué sé yo, una noche con el gran Rubén Patagonia, un amigo de todos, que no la viene pasando muy bien, por lo que seguro está estable. Así que aprovechamos, si están mirando por ahí, Rubén o Estrella Mía, les ¿Verdad? mandamos un saludo grande. Bueno, con Marité también, gente de aquí de la zona, a nivel nacional, qué sé yo, por estar a un costado del escenario, viste, y a los 10 minutos estar haciendo, no sé, Bombito de Peteco Carabajal. De estar una noche, de ser telonero de Abel, perdón, de Rally Barrio Nuevo, terminando eso, jugando 3 horas al básquet con él. Cosas así que vos decís, viste, que por ahí te Mira la vos. aprendiste, no se dan.
Y bueno, después lo último, sí, fue el gran ese desafío de ser telonero junto a grandes compañeros de la música, de Abel Pintos, ante más de 140 mil personas. Sí, llenísima esa noche, me acuerdo. Sí. Ya desde la rueda de prensa anterior a la subida de escenario, y te digan, che, vos estás consciente de lo que vas a hacer ahí arriba. Y yo estaba re tranquilo, ¿viste? Estaba muy tranqui. Es más, los que me hacían así notas, estaban más nerviosos que yo. Le digo, pará, porque yo estoy tranquilo, digo, bajá un cambio porque yo estoy muy tranquilo. Y esa noche también, bueno, nos presentamos con amigos bailarines, y miraban el escenario, miraban el mar de gente que era, y decían, che, acá hay que bailar, no, acá hay que disfrutar, decía yo, ¿viste? Y los agarraba y los amarreaba, acá hay que disfrutar. Y yo estaba, ya salía corriendo al escenario, ¿viste? Lejos de sentir ese miedo y nada, no quería salir y disfrutarlo. Y la verdad que fueron 40 minutos de puro disfrute. Y no dejando de ser una gran responsabilidad, porque nos habían puesto todas las fichas, la gente de aquí, de Cultura, de Neuquén, y nosotros teníamos que devolverlos eso, ¿viste? Teníamos que decir, bueno, sí, acá nos pusieron es por algo, y por suerte salió todo, pero más que lindo, más que lindo. Sí, salió excelente ese show, ¿eh? Fue bastante memorable, te diría que además mucho orgullo, yo me acuerdo del show y sí, a la altura de quien sea, de Abel Pintos, de Rally Barrio Nuevo, a la altura, totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, obviamente recién dijiste algo que es importante, que decías, quedaron canciones que escribí, que las dejé guardadas, me dicen que es normal todo. ¿Hay alguna posibilidad que veamos lo nuevo dentro de poco o viene macerándose? Tranqui. No, seguimos trabajando en eso. Y bueno, vos tuviste una de las canciones que mandamos en uno de los programas, ¿te acordás? Que la vamos, es una de las canciones estas que, si bien es de las más nuevas, bueno, mediante tuyo pudimos mostrarla en Canal 7. Así que, y las otras están ahí, viste, como terminando el último, dando el último golpe de horno, pero sí, yo calculo que en 1 o 2 meses más ya tienen que estar dando vueltas. Es más, hay dos canciones que van a estar en el ciclo este íntimo que vamos a presentar el viernes. Bien, bueno, imperdible, ¿eh? Para el show de este viernes hay que sacar, supongo, reserva anticipada. ¿Dónde se pueden contactar? Sí, se pueden contactar, que te paso el número. Sí, puedes Sí, dejarlo acá o lo pasamos nosotros, no hay problema. al 299-476-4418. Recuerda que son limitadas. Así que ese es el número, lo pueden ir reservando ahí. Yo mando toda la información ahí al multiespacio Reobot, y los vamos agendando. Recuerden que vamos a estar junto a mi gran amigo Miguel Pérez, que venimos compartiendo escenario hace un tiempito, aparte de una linda amistad, y con él lo vamos a estar creando. Noche de folclore ese que tanto nos gusta. Además que cómo se extraña dentro de la presencialidad, ¿no? El hecho de escuchar folclore y de bailarlo, ¿no? De las Sí. clásicas peñas, ¿no? Es como que yo me imagino que para el fanático del folclore, ya sean los cantores y los que sean de los bailarines, me imagino lo difícil que debe haber sido este año de pandemia. Sí, bueno, el tema de los bailarines es un tema muy importante. Hoy donde nos presentemos preguntan si se puede bailar, ¿viste? Por privado te mandan, che, se puede bailar. Y es un tema porque cada vez en la zona hay más bailarines. Desde el pequeño a la pequeña que empieza a caminar, ya están bailando, ¿viste? Entonces, cuando van a un lugar, a una peña o lo que fuere, la gente quiere bailar. Y a veces es imposible. Aunque en Capital todavía rige ese tema de que no se puede bailar, ¿viste? Así que se complica. Por ahí donde estamos este viernes en Plotier, es como un poco más accesible, están de ese lado. Igual se mantiene el tema de la distancia, ¿viste? Entre parejas y todo eso, tiene que ser al lado de la mesa donde están. Es todo muy protocolar también.
Sí, Pero, obviamente. claro, es todo un tema, hay que frenarlo, en algún momento hay que frenarlo, ¿viste? Pero sí, se la pasa bien y responden al pedido por ahí de seguir cuidándose. Obviamente, se les van los piecitos, me imagino ahí. Tal cual, sí, Debe pasar olvídate, por tal cual. ahí. Pero bueno, Sí. obviamente están todos los protocolos Sí. que se necesitan, ¿eh? Además de esta fecha, obviamente el público que esté viendo quiere enterarse de más fechas, quiere enterarse de lo que estás haciendo. ¿Cómo te podemos seguir en redes? Recordanos. En redes nos estamos manejando por Facebook, Javi Carrasco, Javi con Y. Ahí siempre, bueno, quien me conoce sabe que soy re denso con eso, pero empezamos a compartir, a compartir. Igual está mi número de teléfono, en los estados también siempre estamos compartiendo, siempre estamos invitando. Y bueno, por ahora tenemos este 16 y estaba todo medio inestable por el tema de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿viste? Obvio, sí. Y después la próxima, por ahora es el 30, estamos ahí en Río Negro al 2300, en el local ahí estamos, el 30, que vamos a estar esperando el día del trabajo. Y seguimos festejando. Bien, buenísimo, Sí, ¿eh? Ojalá así es. que se pueda dar esa fecha, mira. Ojalá, sí, ojalá que larguen un poquito y digan, sí, bueno, pueden bailar, ¿viste? Claro, esa sería la idea, ¿eh? Javi, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos qué estás haciendo, por contarnos tus fechas y bueno, obviamente estamos en contacto, esperando con todo tu nuevo material. Dale, Delfi, yo la verdad que te agradezco mucho porque siempre estás ahí cuando te pregunto si podés dar una mano para difundir, siempre estás ahí al pie del cañón. Y la verdad que los artistas, más en estos tiempos, necesitamos de amigos como vos, así que nosotros muy, muy agradecidos por el tiempo. Bueno, un gusto, ¿eh? Muchísimas Estamos gracias. cuando quieras. Un abrazo grande. Abrazo. Muy bien, ¿eh? Bueno.